En Bolivia ya el Tribunal Electoral declaró formalmente electo y ganador en primera vuelta al presidente Evo Morales, en lo que sería su cuarta reelección. ¡Exitosa! Y esto ocurre en medio de una gran controversia y de algunas protestas de sectores de la oposición que consideran que este procedimiento no ha sido el adecuado y que lo que debería ocurrir es una segunda vuelta. Estamos en la línea con Gabriela Montaño, ella es ministra de Salud del gobierno de Evo Morales. Ministra, muy buenos días. Buen día, ¿cómo está? ¿Cuál es la respuesta que tienen ustedes a los cuestionamientos que se hacen, que se están haciendo a la legitimidad del proceso en el que Evo Morales ha resultado reelecto? Bueno, agradecerles en primer lugar la entrevista y en segundo lugar, para responder su pregunta de manera directa, decirles que la oposición liderizada por el señor Carlos Mesa y algunos otros candidatos a la presidencia de parte de la oposición, hasta el momento no han presentado ninguna prueba fehaciente que pueda demostrar lo que ellos han acusado desde el día lunes posterior a las elecciones, y ya venían preparando un escenario para acusar de fraude, porque cuando uno habla de fraude tiene que demostrar un mecanismo sistemático a partir del cual se haya modificado la votación de las personas. Y eso en Bolivia es prácticamente imposible. Nosotros tenemos un sistema electoral en el cual en cada una de las mesas de votación los jurados electorales son ciudadanos que son elegidos al azar del padrón electoral. Tenemos más de 34.000 mesas en Bolivia que se abrieron durante el día de las elecciones y por lo tanto ellos son la máxima autoridad del día de las elecciones en cada una de ministra, esas mesas. Ministra, pero lo que dice la gente de Carlos Mesa, lo que han dicho la gente cercana a él y él mismo es que había, a ver, lo que han señalado es más actas de las que correspondían, actas en las que aparentemente habían más votos que votantes, y actas en las que la sumatoria no correspondían, actas adulteradas. Dicen, por ejemplo, un caso específico, el partido del señor Mesa tenía 163 votos y luego en el cómputo le borraban el 1 y solo figuraban 63. Todas estas cosas que han dicho no han podido probar, no han puesto esas actas adulteradas, esas actas de más, esas actas mal sumadas, esas actas que no cuadraban el número de votantes al final con la gente inscrita en esas mesas? A ver, en primer lugar, nosotros tenemos en Bolivia un sistema de transmisión rápida de datos que sirve para poder mostrar una tendencia electoral el mismo día de las elecciones que se hizo el día de las elecciones y se presentó hasta las 8 de la noche con un 83% de avance. Eso se llama TREP. Pero, por supuesto, el único mecanismo a través del cual se puede dar por vencedor a un candidato o no es el cómputo oficial de datos. Lo que han tratado de mostrar los señores de la oposición a la cabeza de Carlos Mesa son simplemente diferencias entre el TREP y el cómputo oficial. Y eso es absolutamente normal, porque el TREP se hace transmitiendo fotografías de las actas electorales. En cambio, el cómputo oficial ya se hace revisando acta por acta con los delegados de partidos que participan en el cómputo oficial todo el tiempo. Además que los delegados de partidos de la oposición participaron también en cada una de las mesas haciendo el control respectivo.
Y lo que ellos han... Escúchame, ministra, pero mi pregunta iba por cosas muy específicas, le vuelvo a insistir. Claro. Lo que ha dicho el señor Mesa es actas, o sea, más actas de las que había, lo que se llama el anforazo. Segundo, actas con votos en la sumatoria bastante más altos que los números de votantes en esas mesas. Actas que en las sumas no están cuadrando y en las que incluso cuando pasaba luego de las actas físicas al cómputo, reducción de votos del señor Mesa. Esas cosas son concretas y deberían ser demostrables. La pregunta es, ¿pudieron demostrar los de la oposición estas denuncias? ¡Exitosa! Vuelvo, si me permite, perdón. Precisamente eso es lo que le estaba explicando. Lo que hizo el señor Carlos Mesa fue no tomar en cuenta la casilla de observaciones que los jurados electorales ponen al momento de cerrar los votos en cada una de las mesas, con firma y sello de cada uno de los jurados electorales, que son ciudadanos de todo tipo de tendencia política y que son las máximas autoridades. Entonces, claro, en alguna mesa, de todas esas mesas que ha denunciado el señor Carlos Mesa, ocurre en la mayoría esto que le estoy explicando. En alguna mesa el jurado electoral cometía algún error al anotar los números, lo aclaraba en la casilla de observaciones, y para el señor Carlos Mesa eso no importa. No ya, hay pero, que... Pero en esas mesas, ministra, había personeros, o como le llaman ustedes, fiscales de los partidos. Por supuesto, habían delegados de los partidos políticos en cada una de esas mesas. Y la oposición, no se olvide, que ha tenido 8 frentes en esta elección, por lo tanto 8 delegados de mesa, a comparación del Movimiento al Socialismo, que solo ha tenido un delegado de mesa. Entonces, lo gracioso acá es que si la oposición realmente tuviera pruebas de un fraude, ¿por qué no quiere ir a una auditoría? A una auditoría electoral con la OEA, acompañados de la OEA. No quieren hacerlo porque ellos saben que no hubo fraude. Es decir, estamos en la situación en la que ustedes dicen, o sea, por el presidente Evo Morales ha dicho la OEA que era una auditoría, que se haga la auditoría, y usted dice no se hace la auditoría porque la oposición no está presentando las evidencias ni quiere esa auditoría. Yo no he dicho que no se va a hacer la auditoría, lo que digo es que la oposición rechaza esa auditoría, el señor Carlos Mesa rechaza esa auditoría, porque sabe que no hay fraude electoral, porque en nuestro sistema electoral eso no es posible. Entonces el señor Carlos Mesa le miente al país y le miente al mundo, genera hechos de violencia. No se olvide usted que después de que el señor Carlos Mesa convocó a no acatar los resultados de las elecciones, hubieron vándalos que el día lunes en la tarde y en la noche quemaron instalaciones de 5 tribunales departamentales electorales en Bolivia, de 5 departamentos del país, lo cual por supuesto generó que el cómputo oficial tarde más en poder concluirse al 100%, porque eso era lo que buscaba el señor Carlos Mesa. El señor Carlos Mesa lo que quiere es violencia en Bolivia. De todas maneras, ¿va la auditoría? Nosotros vamos a insistir en esa auditoría porque estamos 100% seguros que no hay posibilidad de fraude en Bolivia. Lo que sucede es que el señor Carlos Mesa no quiere esa auditoría porque se le cae todo el show montado para los medios de comunicación nacionales e internacionales. ¿Y cómo está el clima social en Bolivia ahora mismo? Que entiendo se mantiene en una paralización que ha convocado a la oposición. Bueno, en Bolivia hay efectivamente movilizaciones por parte de quienes votaron por la oposición, pero también hay movilizaciones y defensa por parte de los sectores que respaldan al presidente Evo Morales, que son obviamente mayoritariamente indígenas, mayoritariamente campesinos, mayoritariamente del área rural, aunque por supuesto en las ciudades también hay un apoyo al presidente Evo Morales entre 55
y 35% de la población de las ciudades. Por lo tanto, lo que yo quiero aquí destacar es que entre el voto que ha obtenido Evo Morales y el Movimiento al Socialismo y el voto que ha obtenido el señor Carlos Mesa, hay una distancia de más de 600.000 votos que el señor Carlos Mesa quiere desconocer caprichosamente, simplemente porque le conviene o porque no reconoce una derrota, como debería hacerlo, como lo hizo el señor Macri anoche con Cristina Fernández y con Alberto Fernández. Bueno, muchas gracias por atendernos. Ha sido la ministra de Salud de Bolivia, Gabriela Montaño. Ha sido usted muy gentil. No, gracias a ustedes y volverles a decir, allá en el Perú tenemos muchos hermanos bolivianos que viven allá, mandarles un abrazo grande y un abrazo grande también a todos nuestros hermanos peruanos a través suyo, nuestra confianza de que la pacificación de Bolivia retornaremos a la calma y a la racionalidad. Aquí lo que corresponde es revisar acta por acta y se probará una y mil veces que en Bolivia no ha habido fraude, lo que ha habido es una victoria del presidente Evo Morales. Gracias, ministra. Muchas gracias. Agradecemos mucho. Estoy totalmente de acuerdo con eso. El asunto finalmente es una paradoja que la oposición diga ha habido fraude y cuando se dice hagamos una auditoría. No quieras, ¿no? Claro. No estoy muy seguro que sea así, ¿eh? Porque te acuerdas la semana pasada entrevistamos a la gente de la oposición y ellos dijeron claramente que el que no quede era Evo. Evo faltaba empujar al asunto. Ahora claro, ya quiere. Y se va a dar la auditoría. Se tiene que dar la auditoría. Lo que sí me llama la atención es que Mesa, como he dicho el viernes, no tenga la capacidad con los veedores, con los delegados que tiene, de establecer un resultado paralelo. Debería tener una oficina de cómputo central donde tendría que haber llegado todas las actas, porque finalmente lo que vale son las actas. Y en cada mesa has tenido entre 5 a 6 actas físicas. La que cuentan en el tema de cómputo de Bolivia es un acta. Y el resto puede demostrar si ha habido o no ha habido fraude de manera contundente.